Pueblo es un pueblo muy bonito, me gustaba mucho mucho, y es verde, todo todo es verde. Pasan dos ríos, uno es pequeño y otro es grande. En verano siempre por la tarde vamos al río para nadar. Pasé casi mi juventud de pequeño mucho a jugar con los chicos. Íbamos de jugar al fútbol, mi ropa se quedaba todo sucio. La vida en mi pueblo cuando era pequeño es que fantástica. Todo el pueblo le gusta nadar porque hay un río más grande en el país. Hay animales, hay árboles, hay hierba, todo, todo lo que hay en un pueblo. Lo que más echo de menos de mi casa o de mi ciudad, primero es mi familia. A veces seguidos mis amigos y el ambiente. Pero ya lo que hacía de jugar y todo eso, me tengo olvidado de eso. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Sabes de qué son las croquetas? ¿Esto es de queso? Sí, estas son de queso. Solo, y esto es de estas pollo. Estas también, ¿no, Ali? Estas también son de queso. Vale. Yo me llamo Mamadou Korka Diallo, soy de Guinea Conakry. Tengo los 18, ahora llevo aquí, falta poco para los 2 años. Estoy aquí para ayudar a mi familia. Si, cuando tendré trabajo, y también para estudiar, para tener más conocimientos. Me llamo Lokman Khaled, soy de Pakistán, tengo 18 años. ¿Por qué estoy aquí? Porque no estoy en casa, porque he salido de casa, bueno, vengo ahí para trabajar. Hay gente que dice que la Europa es buena, ahí es más fácil trabajar o ganar mejor. Pues eso es, he venido aquí en España. Mi proyecto desde África, lo que tenía en la cabeza, porque sabía un poco de informática, no mucho, era para trabajar en Google Company, ¿sabes? En compañía de Google, no sé en dónde está, porque he visto un documental ahí en la tele de Senegal hace tiempo, que Google tiene muchos trabajadores y todo. Desde este momento me gustó mucho, ¿sabes? Trabajar en Google.
Bueno, venga, empezamos. Siempre hemos hablado de lo importante que es la comida, sobre todo lo importante que es la comida para chicos que tienen 17 años, 18 años, 19, ¿vale? Hay un día que ponen verdura, hay otro día que ponen pescado, otro día ponen carne. Tú dices, ya, pero es que yo solo como espaguetis. Muy bien, pues tu trozo de segundo, sea pescado, sea carne o sea lo que sea, se va a la basura. Conclusión, ni hablar. Sois mayores ya, ¿vale? Intentamos entre todos que ponernos las pilas, ¿vale? A tope, si no vamos todos a tope, los educadores y vosotros, muy difícil. ¿Vale? Venga, los que no habéis comido a comer y los que no, poco a poco vamos saliendo, ¿vale? ¿Qué tal? Muy bien. Adil. Mira, ven conmigo, ven, que hablaremos un poco. ¿Qué tal, Rasak? Que no seas pesado, Nordi, no seas pesado. Venga, ponedos aquí. Nosaltres atenem els nanos majors d'edat, ¿vale? Una vegada acabar els nanos en els recursos de menors, amb els 18, passen amb nosaltres. Els hi tramita un permís de residència. Amb aquest permís de residència tu ets legal, però no pots treballar. Llavors, per poder treballar, s'ha de fer un tràmit on es canvia el permís de residència pel permís de treball. I per això cal una oferta de l'empresari que faci el tràmit i esperi que es pugui concedir. Si marxen d'aquí sense un permís de treball, amb el permís de residència no menges. Això no tires endavant, això només estàs aquí. Desde los 14 empecé a hablar con mi padre a ver si puedo viajar. A veces también él me decía que soy muy pequeño, si vengo yo solo no puedo hacer nada. Y así hasta casi los 15, por allá, cerca de los 16, y me ayudó para venir. Yo temía mucho del agua, coger pateras, eso. Dije a mi padre que sí podía pagar dinero para que cogiera un barco, ¿no? Un barco grande, que está un poco más seguro que los demás. Pues me ayudó y pagamos un barco ahí en Senegal. Un poco de dinero, pero no mucho, pero no tampoco poco, ¿sabes? Y me escondieron ahí dentro. Unos dos semanas, una semana y unos días, no me acuerdo muy bien. Es decir, no, yo no veía el sol, no sé si era de día o de noche, porque estaba siempre dentro. Creo que para hacer un viaje como el viaje que he hecho, es un poco duro para unos chicos de mi edad, ¿no? De 16, porque para quedar dentro cerrado en unas dos semanas no es fácil. No todo el mundo puede aguantar eso, pero... Soy un hombre con un corazón muy duro, que aún a veces veo cosas sorprendentes, pero yo no me hace nada. Es como si no he visto nada, ¿sabes? Yo me llamo Ahmed Kalouf. Tengo 18 años, vivo en Barcelona hace un año y medio, o casi dos. He hecho cursos aquí, uno de soldadora, otro de camarero. Ahora estoy haciendo prácticas en una charcutería alemana, en Mercabarna. Hacemos el trabajo, lo que hace todo el mundo ahí, y más, para ver si me contratan.
estuve montando las cajas y cargando las cajas en la máquina de envasado. Me fui de mi casa porque estuve harto. Es que yo quiero algo fantástico y para llegar a esta cosa fantástica tengo que ir a Europa, porque Europa es mucho mejor que mi mundo. Me fui en abajo de un camión. Hay algunos que están intentando 3 años, o 2, o año, cada uno o lo que sea. Pero es que yo también lo digo muchas veces, es que yo tengo suerte que no voy a, porque de una vez paso. En la ciudad que nos vivimos ahí en Senegal se llama Ziguinchor. Es una ciudad también un poco grande. No es muy avanzado, no tienen buenas carreteras y todo, pero bien, la gente vive bien. Yo dormía en las tiendas de mi padre. Una tienda que tiene habitación dentro. Mi vida ahí era muy distinta que la de aquí, porque ahí trabajaba en la tienda, ¿no? No íbamos siempre a la escuela, pues a veces sí estudio, a veces nada. Casi me gustaba más el dinero. Muchos de los que vienen en Barcelona tenían la idea misma que yo tengo, ¿sabes? Es decir, cuando vienes, encontrarás la vida fácil, podrás tener dinero rápido, trabajar será muy fácil. Es como decir, solo te faltará buscar una bolsa y pones el dinero dentro y ya está. Te será muy fácil, pero no es la realidad. Vivo aquí desde hace 6 meses. Tengo una habitación alquilada y que me está pagando el centro con que no estoy viviendo. La dueña es la Halima, que es de Marruecos. Esta habitación, bueno, es igual como mi casa. Me gusta la habitación mía, porque he arreglado yo. Había muy pocas cosas, había este armario que estaba ahí, bueno, lo he arreglado yo. Aquí este dibujo lo estaba ahí, lo he quitado y lo he puesto ahí encima de la cabeza. De esto, bueno, el armario esto estaba ahí, lo he sacado y lo he puesto ahí, y aquí ahora lo pongo el ventilador. Thank you.
més els agrada als nens de les festes d'aniversari. Però, com que nosaltres som molt dolents, en comptes de llimones... Me ha mandado mi madre, es verdad. Dos días primero fuimos a comprar ropa que necesitaba, bueno, zapatos también, camisetas, pantalón o dos pijamas cortas. Y me dieron una mochila también y casi me han dado 10.000 de mi país. Bueno, aquí es 100 euros para venir aquí. Y me ha acompañado a mi madre hasta el autobús. Y cuando estaba en camino, llamaba así, pues bueno, estaba llorando, decía que no lo sabía, el camino está muy duro, algo así. Si lo sabía, no te mandaría. Pues que estoy enfadado contigo. ¿Qué va a pasar? Vale, siéntate. ¿Qué hora es? Las 3:15. ¿Y qué has hecho hoy? Nada, estaba en casa mirando televisión. ¿Tú estuviste el otro día en la asamblea? Sí. ¿Qué habías hecho otro día aquí, en la sala, no? ¿Sí? ¿Qué dijimos? Bueno, lo dije sí, que los chicos y tienen que ir a los cursos que tienen. Sí, ¿y qué más? ¿Para la gente que no tenía nada? Bueno, vienen la hora de comer. Sí. ¿Entonces? Yo lo único que quiero es que me digas el por qué. ¿Qué motivo hay para venir a las 3 a comer? Entonces estamos en lo mismo que te decía el otro día. O nos tomas el pelo, o lo haces porque quieres, o no te das cuenta. Pero claro, no sé qué es peor. Estaba mirando la televisión y no lo he visto ahora. Cuando lo vi, era las 2 y algo, y dije, hostia. ¿Cuántas veces en un año y medio que llevas aquí hemos hablado esto? Muchísimas. Escúchame, Lukman. El problema es que si tú estás aquí desde hace un año y medio y ahora mismo, por ejemplo, no tienes curso, pero podrías estar haciendo un montón de cosas, que te estés en tu casa hasta las 3 sin ningún problema. Que eso a ti no te despierte nada. Que no digas, hostia, ¿pero qué hago aquí? Tengo ganas de hacer esto, quiero hacer castellano, voy allí, hablo con los educadores para que me busquen, para que haga eso, me pongo por la calle a buscar cosas, voy al casal que me conocen. No. Fíjate tú, si estás a tu bola y estás tranquilo, que según tú, esto es lo que me dices tú, te levantas a las 11:30, te tiras en el sofá a ver la tele y ni siquiera te das cuenta que está pasando el tiempo. O sea, no sabes ni que son las 2. Pero claro, tío, ayude, que te ayude. Ayudar es, tú haces y yo te ayudo, pero como no hagas tú las cosas, nadie va a poder hacer nada. Yo no me voy a ir a trabajar por ti, no voy a aprender castellano. ¿De qué te gusta trabajar? De que es imposible. quiero llegar un día a trabajar en Google Company. ¿Te suena? Bueno, lo veo muy lejos, pero... Dicen, hay que intentar. ¿Eh? ¿Eh? Hay que intentarlo. Sí. Eso es lo que dicen. Ya. Vives aquí, en Simon, tienes que hacer algo. No, sí, vale, pero lo que estoy estudiando también puedo trabajar en eso. Termino, solo te lo digo, no hay que estar sentado en la casa. No, yo no duermo. Yo siempre estudio. Desde que, aún antes de venir a examen, yo estudiaba siempre. Yo me da igual que me digan tengo que estudiar o no. Yo quiero estudiar, voy a estudiar. Vale, pues encantado.
Bon appétit. ¿Entiendes francés un poco? Bon appétit, ¿sabes qué es? No. Que aproveches. Gracias. Venga, adiós. Bon appétit. Nunca he escuchado antes. Adiós. Hasta mañana. Som conscients que els estem demanant coses que per edat no els hi toquen. ¿Vale? O sigui, nosaltres estem demanant un nivell d'exigència que amb un nano de 17 o 18 anys o 19 inclús, aquí a la societat d'aquí de Barcelona és impensable. El missatge que nosaltres li anem donant des del principi és has de ser responsable, has de ser adult, has de ser... més gran segurament del que et toca perquè les teves circumstàncies són aquestes. Si un chico viene aquí no está con su familia, puedo hacer lo que quiero, puedo estar con amigos, puedo ir a beber, fumar y tal y todo eso. Pero yo sé que estas cosas no tengo que hacerlas. Cuando llegué aquí, me han explicado muy claramente que para que seamos autónomos, respetamos las reglas que tienen puestas. Pues así ya está. Yo me gusta mucho estar en un sitio que hay reglas. Que cada uno sepa lo que tiene que hacer y que cada uno respeta al otro. Y ya está, vivimos en paz, sin problemas. En el centro de menores, casi no solía pensar en eso cuando tengo los 18, me van a echar. Porque muchos los que trabajaban ahí siempre me decían que yo era un buen chico, me comportaba bien, que no tengo que temer nada. Había muchos compañeros míos que ahora tienen 18 y están en la calle. Si no quieres estudiar, no quieres comportarte bien, que le van a echar. Es así. Le llamaremos A, quiere enviar algo al PC llamado B, ¿vale? De momento nos centramos en el que le llega a este. Una trama que tiene que enviar de uno al otro. ¿Queda claro? ¿Sí? Vale. Señores, abren, sisplau, discurs laboral. Digues quin és el sortit. Vale. He posat màquina amb majúscula i em va salir moltes coses, no? Hem sortit moltes coses. Sí. Me siento mucho cuando veo un chico durmiendo en la calle, aunque no sea africano. Aún los blancos a veces les veo en la calle y esto me hace mucho pensar. Yo también podría estar en su situación. Unos 40, creo. I no tots els nanos que se'ls atén com a menors després passen a un recurs de majors. Es té en compte que hagi demostrat que realment vol tenir èxit en el seu procés d'inserció, que és un nano que les activitats que se'ls proposa les puguin complir, que siguin nanos que no tinguin problemes amb justícia. Ah, sí, clar, això també ha de sortir. Vale, pues... Bueno, passem als primers, perquè parlarem després del tema de les baixes, vale? Ahmed. Està fent pràctiques, però acaba el dilluns, és l'últim dia. Si el volen contractar una vegada finalitzen les pràctiques, ells saben que s'ha de fer tot amb molta antelació. I de moment no han dit res. Però, bueno, ell està supermotivat, superil·lusionat i, bueno, ja veurem com acaba. Sí. والد شعلي وخلاني وعرفت بلي ربي بغاني في هذا الكون العالي تعرف بحنان الوالدين والرحمة ربي
الرحمن زياده ترف الزقه اللي خلقت فيها ودار الدار ندور وحر نفخ في خفيها وقدر نروح فيها نتسنى نهار اللي فيه جاي نقدر نداويها قلق الثقه بصح الصيق يعني مع الدوا وحيت انا وحداني ما عندي خاوه الدنيا عامله معايا داوة تعطيني غنم والصخوخه هي كم صفاوه يا تي رجعت القوده ولكن صباح عرفت فيها يا الروضه كنت عايش Lo que es diferente hoy es que me van a decir si me van a contratar o no. Es que a veces digo, seguro que me van a coger. Y a veces digo, sí, seguro que no me van a coger. Han dicho que ahora que no tenemos mucha faena y ahora no podemos contratar nadie. ¿Y qué hablarán con Sergio? Dicen que nosotros tenemos contacto con el Sergio. Nosotros lo hablaremos con él y a ver. ¿Tendríais que aprovechar para hacer un poco de catalán o...? Ya. Yeah. Sí, sí. Y mejorar el castellano, sí. Sobre todo Hamid, ¿eh? Yo, en el momento cuando me dicen que no vamos a contratarte, es que me quejo. Pero ahora no, estoy bien, muy bien, y estoy pensando más adelante que otros planes. Y es que la gente como nosotros tiene que ser mucho duro. Tienes que ir con fuerza y tienes que conseguir lo que tú quieras. Todo el mundo queja y dice que pena, pero tú tienes que decir que pena un segundo o una hora. Tienes siempre tener una fuerza y no tienes que quedarte con las manos cruzadas, nunca. Conocí a un chico de mi país y su padre es un cocinero en un restaurante, bar restaurante. Y dice, ahí tenemos una faena de camarero. Estoy trabajando, bueno, toda la semana y desde las 4 hasta las 3 o 4 de la mañana. Todos los días sin ningún día fiesta. Bueno, el dueño se fue a Pakistán y cuando volverá seguro que yo espero que me haga el contrato. Nunca he preguntado a ver cuánto me van a pagar. Eso ya, no, ya lo veré después, porque ahora lo importante es para que me hagan oferta de trabajo, para que me cambien los papeles.
yo no me arrepiento de venir aquí. Al contrario, estoy muy contento. Porque, no sé, porque de venir aquí me puso a estudiar. Yo, es solo eso, ¿sabes? Que antes yo no pensaba en descubrir las cosas, pero ahora tengo muchas más ideas. Y un ninja. El día de la situación. ولا عادي في هاد العصر كلشي باغي الدنيا والزاوية وما الحشرة وكلشي ولا تابع غير الملاهي الناس القبلة والدين في افكار الفسق ساهي العاد الخير ناهي شغل المساجد عمرنا المقاهيت كلشي ولا عادي وكلشي ولا نورمال حمل والدي من سيش كنا عليهم مثال حمل شباب بسباب العنف ضاعوا في حي الدالة وش حم بنات الناس رجلو بين تلقي طوالة شولي نصحم وش كل يقلو مرضو البالة يا وردو البالة الدنيا Sex on the beach y una San Francisco. Hoy vamos a hacer mojitos, caipirinha y caipiroshka. No giras, solo empuje. No, nunca me imagino que puedo trabajar de coctelería, porque es difícil y no tengo ninguna idea. De camarero sí, pero de coctelería hago cócteles, es muy difícil. كلشي ولا عادي من اللي الخف الجارة تموتة كلشي ولا عادي من اللي عامل حقي سكوتة كلشي ولا عادي من اللي بوري حجم الشموتة كلشي ولا عادي من اللي بسلم بالإرهاب نوريا كم مامادو Es una universidad muy grande, ¿o qué? Trabajamos allí 500 personas. ¿500? Sí. ¿Son trabajadores? Sí, trabajadores. ¿Los estudiantes? Trabajadores, sí, hay muchas. Hola, perdona. ¿Por dónde está la universidad? ¿Esa de? La universidad está en todas aquí ya. ¿Todo? Tengo mucha aire, ¿eh? Uf, está muy guapo, ¿eh? Como edificios romanos, ¿no? Sí, es como un templo. Sí, eso. Sí. MBA, Carrer. Siempre esa de apuesta mucho por el talento. Lo que queremos es gente buena con futuro. Madre. Vamos arriba, que luna tengo. ¿Vamos a poner la entrada? Sí. ¿Sabes lo que me comentabas antes de lo de encontrar trabajo? Que aquí se hace un career forum, que es estos carteles que hay, donde vienen las empresas a buscar estudiantes para trabajar en sus empresas. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Mira, que te presento al Mamadou. Hola. Mamadou, soy L'Oriol. Mamadou, encantado. Mamadou es uno de los chicos que está tutelando Nuria, ¿no? Y a nivel de futuro, ¿cuál es tu interés profesional? Bueno, yo quiero ser un programador. Sobre todo me gustaría trabajar en Google, pero creo que es un poco difícil, ¿no? Bueno, no creas, ¿eh? Porque, por ejemplo, aquí en ESADE, algunos de los alumnos que hemos tenido en el MBA durante los últimos años, hay dos actualmente que están trabajando en Google. Ah, o sea que al final, si trabajas duro y le pones pasión en lo que haces, yo creo que siempre hay una salida. Muchas gracias. Pues encantado de haberte conocido. Encantado. Que vaya todo. Pero, aquí hay mucho follón porque aquí. Bueno, esta es la terraza más bonita que tenemos. Sí, no, está muy guapo. Tengo que venir 4 días en esta escuela. Y bueno, no es para trabajo ni prácticas, solamente saber cómo funciona por dentro, ¿no? No me imaginaba que sea tan grande, ¿no? Como estas tantas trabajadores y todo. Y estos edificios. Bueno, también es la primera vez que he entrado en una universidad, ¿sabes? Es que no tenía ni idea. Los que estudian aquí creo que deben tener mucha pasta, sí. Bueno, los portátiles que tienen no son portátiles baratos, son muy caros estos.
Hola, buenas. Hola. Patatas, por favor, la tónica. Para ella. Cerdo. ¿Y este? Pescado, merluza. El Lungman ha estat a punt de treballar, era un restaurant de gent del seu país, i ell sempre tenia l'expectativa de tal dia vindrà l'empresari, tal dia vindrà l'empresari. Ell s'havia fet la idea de que el dia que vingués li diria que sí, que podria treballar amb ell. Qualsevol problema, judici, deute aplaçat, algun acomiadament que l'empresa no hagi fet bé o encara estigui en un procés de judici amb el treballador, tot això els afecta perquè aquesta empresa no pot tramitar una oferta de treball. Amb la qual cosa, dèiem abans, de tot el que ells s'han de posar, també s'hi ha d'afegir tenir aquest punt de sort, ja no només en que hi hagi feina, com tots, sinó que l'empresa pugui fer aquesta oferta, estigui en condicions de fer-la i a sobre vulgui esperar el temps de tramitació. Yo pensaba que ya me he encontrado trabajo, ya no hace falta. He hablado con mi padre y dice que está bien. Estaba muy feliz. Él ahora decía que ya no voy a trabajar, ya voy a casa, he dicho, vale. Ahora me ha encontrado trabajo, voy a trabajar yo, pero no sé. Y yo he trabajado solo un mes, nada más. Y la tramitación de expediente son 390 euros. Este hay que tenerlo pagado antes de subir a examen de teórica, ¿vale? Vale, pues... Vale, de acuerdo. Que vaya gracias. Bien, hasta luego. Conducir un coche es todo para mí. Y yo el carnet flipo para sacarlo. Lo quiero. Esta semana estoy muy mal porque no puedo sacarme el carnet. Y algunos dicen que cosa no es importante, otros dicen que no se puede porque es tan caro. En el final, no se puede. Ya está. Cuando tienes un montón de problemas y ves que nadie te entiende, que uno que está bien y no te ve que tú tienes problemas, pues te sientes como, Dios, estoy aquí perdido yo solo. Thank you.
Bueno, buenos días. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hicimos el otro día. A ver, ¿quién se acuerda de cuántos cuartos tiene una ternera? Cuatro. ¿Estáis todos seguros? Sí. ¿Sí? ¿Tú estás seguro, Luhmann? Sí. ¿De que una ternera? ¿Cuántos cuartos tiene una ternera? Cuatro. ¿Estás seguro? Sí. ¿Sí? ¿Y un pollo? Dos. Dos. No. Muy bien. ¿Estáis todos de acuerdo? No. Cuatro. ¿También? Cuatro. La espalda. Muy bien. ¿Sabéis todos que nos tenemos que aprender los nombres en catalán y en castellano, eh? El Sergi me ha dicho que si no hace las clases tienes que salir de esa. Tengo solo una oportunidad, solo el curso. Y ya estoy haciendo. Hay que ir al camino que eligen ellos, no hay que elegir nosotros. Tiene que pensar en los 60 que se han quedado en la calle. Nuestro horario va a ser de las 9 de la mañana a 2. El que llegue tarde no entra al curso. Vale, no me gustan los piercings, no me gustan los pelos largos, no me gustan que se venga sin afeitar. Si consideramos que somos lo mismo que cualquiera, no tenemos oportunidades de trabajo. Tenemos que saber algo más de lo que hay en el mercado. Os esperáis todos fuera, ¿vale? Sin ocupar la acera para que pueda pasar la gente. Vale. ¿Te puedes leer esto? Se tendrá que tener en cuenta la presentación de la botella al cliente antes de abrirla. Esa atención, además de dar categoría... Yo te llamaré si lo pasará el jueves. Y el jueves voy a decir ya los que están dentro o no. Vale, pero te puedo dar un número más. Un número más, va. Sí. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo está? Siéntate, por favor. Muy bien. Ahmed. Sí. ¿Y tu teléfono? Este. Muy bien. ¿Qué tal portas al catalán? La verdad que al catalán tengo un nivel básico. ¿Básico? Sí, bajo. Bueno, yo he visto la teva prueba de nivel y la verdad es que es bastante baix nivel, sí. ¿Has estudiado catalán aquí? Sí, he hecho un curso. ¿Pero anabas a clase o no? Sí, voy, pero he hecho un curso solo de un mes. ¿Qué tal? De siempre. Preguntas básicas. ¿Tienes que leer bien ahora? No. ¡Emmanuel! ¿Ya está? ¿Todos tenemos? Sí. ¿Todos tenemos la carne? Si lo cortamos al revés, ¿cómo se llama esto? Por ejemplo... Así. Si lo cortamos así de arriba abajo, ¿cómo se llama? Si lo cortamos así, son las... chuleto. La chuleta no. Churrasco. Churrasco son. ¿Vale? ¿Vale? Esto ya... En la altura que estamos lo has de saber, ¿eh? Ya. Yeah. ¿Vale? Bueno, me acuerdo mucho de mi casa. Estaba muy feliz en mi casa, con mi familia. Pero desde cuando estoy aquí... Bueno, aquí vinimos a trabajar, no pensamos por esto, somos felices o no estamos felices. ياش بطاطي عايش وحداني يما فصل قبر الوالي فشع عليا وخلاني عرفت باللي ربي بغاني فهاد الكون نعاني تحرص بحنان الوالد اللي خلقني مزاني بيت من دار الدار الدور الواقع سمو كواني عايش بين الدروب المجتمع اللي ما يرحم رباني كيف نعمل نعيش بفهاد الزمن اللي شحال مكاني كيفاش نقدر نطير وانا جناحي مشاوى باقي في الدنيا صغير واللي قدي كي يقراوى جني وجودي دير ملي الدنيا جاتني كاوى تطفى عليا الضاوى لقيت كنشوف والو العشيرة ليا خواو بقيت في الدنيا عايز سولو قالوا كل واحد دو حالو وانا حالي بكي ما من عيس انا وغير الخالق لما نشكي شاكل عليا تقالو باش نسي في دي ويسكي قلبي عامر بلا من اقبر وليدة تسكي علاش الوالدين سمحوا فيا وخلوني وحداني علاش قلبي مات باللي قادر زد مكاني وليش مرتاب عليا بوحدي فهاد الكون نعاني las características de la ciudad, así que...
El primer trimestre, bueno, me ha ido bastante mal. He suspendido muchos exámenes. Uno a veces estudia y lo que lee, si no entiende, y no tiene a nadie a preguntar a veces, y busca en internet o en un diccionario, y todavía las cosas están más complicando, porque cuando a veces veo una frase o un vocabulario que no entiendo, y busco en internet, y otra vez me complica más la vida, ¿no? Aquí el primer que hauríem de fer seria reduir-ho tot a una sola unitat, que són ohmios, a ohms. ¿Vale? Aleshores, què tenim? Un megaohm, quants ohms són? Mega? Mil, no? No. Milió? Sí. Mega, un milió. Preguntan, a ver, hay dudas, y todo el mundo siguen ahí calladitos, y bueno, digo, bueno, yo tampoco voy a preguntar, porque ellos no son más listos que yo también entiendo, así me engaño a mí mismo. Sí, yo siempre le decía, pues bueno, pues pregunta, no, si tienes dudas, pues pregunta, no te quedes amb el dubte, porque claro, si no, no avanzarás. Tengo suerte que Manel me ayuda. Manel es mi referente, lo conocí hace un año y medio, y bueno, los educadores de mi centro me dijeron, sí, bueno, si quiero tener un amigo, digamos, que sea de aquí, con quien puedo confiar, hablar con él cuando estoy solo, así que me lo presentaron. No es lo tuyo, eso de joder, andar y disparar. Porque apunto aquí y luego resulta que va por el otro lado. Me parece que nos parecemos bastante. Halcón. A las 8 todavía. ¿El libro de mates qué libro es? De matemática. Ya, pero ¿cómo se llama? ¿Nombre del libro? Se llama Materne de trabajo. No, ya, pero necesito verlo. No sé dónde está escrito en mi libreta o dónde. No sé. ¿Y dónde hay que ir a comprar el libro? En Plaza Universidad, al lado. ¿Tú sabes dónde es? Tiene que sacar algún mapa, es que no sé. La calle no lo sé. Tampoco. Lo sé, está en la universidad, pero la calle no lo sé. Es que la universidad es muy grande, la Plaza Universidad. Ya. Ves a hablar con Andrea y yo voy a intentar hablar con Dolors. Vale, si no porta de mayo, portarà dilluns el llibre, perquè no tenim les dades. Mira, el sitio donde está el libro se llama Editex, que está en calle Calabria, pero no sé el número. El número no lo sé. Entonces el libro se llama Matemáticas, cuadernos de trabajo, para el PQPI, ya está. Te doy el dinero. Tráeme el ticket, ¿eh? Sí, sí. ¿Mañana vienes? Sí, ¿mañana siempre vienes? Vengo. ¿Siempre vienes? Sí. Vale, pues mañana. Venga. Leo. Joder, madre mía. ¿Hola? Perdón, y quería preguntar, ¿aquí hay alguna librería para comprar libro? No. Pero aquí está escrito dirección, bueno, Calabaría. ¿Hola? Calabaría 3 o 5, pero me parece que no está ninguno ahí. Es que Editex en la calle Calabria no sé dónde es. Bueno, lo siento mucho. Lo siento. Me han dado mala dirección y mañana otra vez me van a decir, sí, que no hagas así, estás mintiendo otra vez. Siempre la culpa es mía. Estos días estuve un poco nervioso porque había más de 90 y se quedan solamente 15. Pero ahora ya, guay. Bien. Porque con el zapato y todo, vale, perfecto. Dicen que hay 6 o 7 los que van a tener un trabajo de este curso. Ojalá que yo soy uno de los 7. Parles con director de... Es que yo nunca llevo ropa de así, como de clase, como se dice. Y por eso veo que es, siempre cuando lo llevo veo que soy diferente, ¿sabes?
والذين من قبلكم لعلكم تتقون وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من La religión me enseña la forma de vivir y también cómo vivir aquí tranquilamente en estos países occidentales. En África casi no me preocupaba mucho porque ahí yo solo decía que soy musulmán y está, yo rezaba y tal, tal. Pues cuando vine aquí descubrí que había gente que no creía en Dios. Yo nunca pensaba en eso, en África, que hay alguien que no cree en Dios. Cuando vine aquí esto me asustó. Hay gente que decían que Dios no existe y todo esto. Pues empecé a buscar en internet, en páginas web y todo esto. Leí mucho también sobre el Darwin, de la evolución. Esto me hace pensar, pues si el universo viene de un Big Bang, que es una explosión, pues ¿qué es lo que explotó? Muchos dicen que son nébulas, no sé, un humo que se explotó y se formó las planetas y las galaxias y todo. Pues yo, este punto que explotó, yo quiero saber de dónde viene este punto. Porque mi mente no puede aceptar una cosa que se crea solo o que sale de la nada. El universo está siguiendo una ley que se llama la ley universal, que desde el principio y todavía está siguiendo esto. Pues esta es alguien que lo ha puesto. Yo he llegado en esta conclusión que es el creador, este creador que es Dios, ¿sabes? ¿Sabe? Sí. Un día, soy como Chavarría. ¿Pasem? Sí, sí. Aquí, aquí. Endavant. Seu. Bueno, Numan, supongo que te han explicado para qué vienes hoy aquí a hablar sí. conmigo. Para ir al piso de mayores. Y pues ya estoy aquí. Eres un chico que funciona, que eres cumplidor, que eres responsable. Pero parece que te falta un poquito de iniciativa. Tú estás viviendo ahora en casa de una señora, ¿no? Sí. Pero tú eres el que tiene que ser responsable cada día de recordar lo que tienes que hacer. Vives como muy libre, ¿no? Muy solo. Muy sola, sí. ¿Vale? ¿Qué pasa? En estos pisos hay un educador o una educadora. No vive con vosotros, ¿eh? No es que esté allí siempre. Viene. A veces viene por la mañana, a veces viene a mediodía, a veces viene por la tarde, ¿vale? Uh-huh. Y os acompaña un poquito más en este proceso. Se trata de que entre todos veamos qué es lo que te va a ir mejor para tirar adelante tu proyecto de futuro. Pero tú tienes que pensarlo bien. Vale. ¿Vale? Porque si después en el piso no funcionas, yo tendré que decir que se acabó. Entonces te quedarás sin nada. El otro día tenías que hacer la matrícula y tú sabes hacer la matrícula tú solo. Sí. Vale. Pero para poder hacer la matrícula tú solo, te tienes que levantar a la hora, no tienes que perder la foto. Todo eso en un piso es mucho más difícil que te pase. Tú aquí has estado bien, sí. Pero pensamos que lo que te falta para poder hacerte, ya no como trabajo, sino para poder aprender cosas tú, como persona, en un piso te irá mejor. Bueno, mira, dijeron que a ver, pensarlo, llámame y si quieres más tiempo para pensar y ya nos hablaremos. ¿Y lo estás pensando? ¿Lo tienes claro o todavía no? Bueno, ya estoy pensando. ¿Estás pensando? Sí. ¿El jueves llamaremos? Creo que sí. Vale. Mm.
Bueno, sí que me siento que me están echando. Yo no estoy aquí, vengo a solo comer y dormir a la casa. Yo estoy haciendo curso también. Además, cuando tengo tiempo, hago trabajo. Mi madre me lo dijo que es que yo creo que no estás rezando, pues eso es culpa tuya, ¿por qué no rezas? Es que tenía que rezar. Come on, we're starting. Can I take your order, please? Hasta ahora tú, yo creo que eras un barco que iba a bandas. Si te decían hacer un curso de paletas, curso de paletas. Si queremos hacer un curso de electricidad, un curso de electricidad. Pero aquí sí que has encontrado el zapato tuyo. Yo te lo dije, tienes presencia, tienes la forma de actuar. Quizás te falta un poquito de iniciativa, que no te lo den todo hecho. La puntualidad la has ganado, la responsabilidad la has ganado. Eso es lo que nos interesa, porque es la imagen que vamos a vender, ¿vale? Las próximas prácticas que haya, te vas a ir. Bueno, ya ves, está todo en obras. Están instalando un ascensor aquí. ¿Seguro que es el cuarto o sexto? Venga, si quieres pasar. Espera, cerramos la puerta. Enseño primero tu habitación y luego ya te enseño los demás espacios. Bueno, está colocado así. Si tú quieres cambiar la disposición de las cosas y eso, pues lo puedes sin ningún problema, bueno, ¿vale? Bueno, no pasa nada. Mira, te enseño un momento la terraza, el balcón básicamente, porque de terraza nada. Bueno, aquí básicamente para colgar la ropa y eso. Perfecto. Mano. ¿Quieres subir arriba, no? Vamos, sube arriba. Entonces yo en principio dejo que los chavales se organicen un poco y si todo va bien, pues no vuelvo a insistir. Si algo mal ya lo estáis aquí, ¿no? Sí, si no, pues bueno, no te preocupes porque yo soy muy pesado, o sea que... ¿Qué a lo primero que vea que no me guste, te lo iré diciendo. Uf, madre mía. Joder, macho. Quédate. Es la cuarta vez que estoy cambiando el piso.
Ya me conocían de panadería, de los mercados, los vecinos que vivían ahí. Es igual, sea este piso y el otro. No sé qué diferencia hay. Esta semana ha sido la semana más dura desde que empecé a estudiar, porque he tenido que venir cada día a recuperar un examen. Solamente duermo 3 o 4 horas y la cabeza se cansaba. Si yo fuera un padre, tuviera, digamos, un hijo y, bueno, viviera en África, ¿no? Y me dice, padre, quiero ir en España y, bueno, no sé si me puedes ayudar y tal. Bueno, mi idea sería, bueno, si quiere venir para estudiar, le ayudaría, pero no que entre en barco ni nada. Si tengo recursos, tendré que buscar un visado para que venga a estudiar, ¿no? Pero trabajar, sé que no hay trabajo, pues no le permitiré que venga porque va a sufrir. Esta última semana solo ha ido rápido, ¿no? Bueno, con la salida de la beca y cambio de piso y todo. Manel, Manel, joder, eres un pollo, ¿eh? Bueno, ya falta el alrededor. El Sergi me dijo que la Caixa estaban ofreciendo becas para gente que estudia. Bueno, no tenía casi, bueno, esperanza de que me lo iban a dar porque hay mucha gente que lo han pedido y con el tema de crisis y todo. Home, sí, tindries l'espai bueno. Just per passar. Bueno. Va. Això és per formalitzar una mica, no?, la teva entrada en el pis. Sí, l'entenc. Vale? I firmes també? Llavors, l'última cosa que falta són les claus, uh-huh. Vale? Que és l'últim pas per tenir la independència total per entrar i sortir del pis. Independència. Vale? Independència. Molt bé, has de mirar per l'economia, eh? Molt bé. Sí, sí, uf. Molt bé. Estic fent càlculs ara. Vinga. Bueno, ens veurem. Adéu. Estoy contento, pero estoy preocupado. Me dan 520 euros al mes y, bueno, tengo que, por ejemplo, pagar el alquiler y también cada mes hay que pagar los gastos porque en el precio del alquiler no está incluido los gastos y el tema de la comida y también billetes de metro. Y, bueno, si me hace falta también comprar ropa o lo que sea. Y bueno, creo que también los estudios los pagaré yo. Así que bueno, hay que ir ahorrando y tal. ¿Cómo te ha ido, Locke? Tenía razón, no me ha impresionado, me ha aterrorizado. No, ha sido horroroso. ¿Esa? 17. 17. Vale. ¿Carpacho? Sí.
estoy muy contento. Conseguí muchas cosas que muchos han fallado en conseguirlas, como conseguir el permiso de trabajo y un trabajo. Es un documento normal, pero te abre una puerta muy grande. La cosa es difícil, difícil, pero no es imposible, ¿sabes? Ya estoy en España. Aquí hace mucho crisis. Bueno, no es España que estaba antes. La ha cambiado mucho. Bueno, sí que pienso a volver, pero como no estoy trabajando y que voy a ir a volver, ¿para qué servirá? Nada. Yo solo espero encontrar una oferta de trabajo. Si la encuentro, trabajaré. Si no la encuentro, también trabajaré, que sea en negro, como está trabajando todo el mundo. Eso es lo que hay. Thank you.